queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, o programa da TVG, a revista, no seu espacio o curruncho favorito, que se emite os venres ao mediodía na Televisión de Galicia, achegouse a nós, a Senda do Moucho, para que lle amosáramos o noso recuncho particular destes días, chamándolle a atención a laboura de divulgación que estamos a facer co sendeiro das greas, o GR58, en prol da defensa do único cabalo salvaxe de Europa, as nosas bestas ou garranos. Accidentada foi para os nosos amigos, o periodista Begoña Fontella e o cámara Martín Rey, a grabación na Serra da Groba, con espazos abruptos, elevados, escarpados, cheos de toxos, pero enormemente fermosos no que nos consideramos hoxendía como o reino do garrano, a Serra da Groba. Tú no te preocupes. E aí estamos, Martín Rey. Menudo cámara, 28 anos. Mira, todo músculo. É que así calquera vai ao monte. Bueno, estamos como queremos. Salva. Calma la leche. Diretes mucho, claro, ya te vieron. Mira, ya están tranquilos otra vez, mira, ya se acostó. Sigue haciendo foto que te va a grabar haciéndote. Levanta ahí, ven los pies. Ahí. Por aquí. Ahí fungueo. Sí, depende de donde lo fagas, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Esos morden. Sí. Imos a morder. Veña, Bruma. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. ¿Las ven?
fácil. Se enreda otra cosa. Parece mentira. Mira, mañana no resulta que yo máis accidentado a todos. ¿Sí? Para ver os sitios, muchas veces, para ver os sitios hay que... Había una gran activista ecolóxica que morrera e dicía: todo el mundo quiere voltar a la natureza, solo que non a pé. Bueno, queridos amigos da Senda do Moucho, estamos aquí con Begoña y con Martín, que nos están grabando, o están grabando. ¿Para qué, Begoña? ¿Qué era el programa? Para o curruncho favorito da revista. Para o curruncho favorito da revista. E acabamos de estar na Serra da Góroba falando pola defensa do garrano. Bueno, a ver, ¿cando sale? ¿Cando podemos ver? Ver si en 2 semanas. En 2 semanas o así. ¿Qué? ¿O fin de semana, verdad? No, emites os venres. Ah, os venres. Bueno, pues estaremos atentos. Xavi, nos despedimos. Xa nos avisa, Begoña. Veña. Hasta luego, niño.